Buenas tardes, amigos, amigas, soy Rebeca. Hoy vengo a traeros un ritual que podéis efectuar en el día de hoy y mañana, luna menguante. Es muy sencillo, tenéis que encender una vela blanca, si tenéis romero y laurel o romero o laurel o ambos, lo ponéis alrededor del plato o en el mismo plato. Necesitaremos la vela blanca y un papel, folio blanco. Le recortáis, este es muy sencillo, le recortáis los bordes, ya lo sabemos, para pasarle nuestra energía. ¿Qué vamos a conseguir con este pequeño ritual? Sacar lo que no queremos en nuestra vida. Lo que no queremos ahora mismo, pedimos que se lo lleve. Es ideal ahora mismo lo que es la luna menguante, si no nos gusta la situación que tenemos. No nos gusta una relación tóxica que tenemos. Pues todo esto lo pedimos a día de hoy. ¿Vale? Cogemos el papel y con boli azul o negro ponemos primero fuera la situación, por ejemplo, laboral que tengo. Dos, fuera fulanito de tal de mi vida. ¿Veis? Así, más o menos. Tres, fuera, decirte, esa amiga tóxica, pones el nombre, que me molesta. Todo lo que queráis sacar de vuestra vida, lo vais poniendo por orden, pero sed muy claros. ¿Qué vamos a hacer con este papel? Doblarlo hacia afuera de nosotros. O sea, así. Lo doblamos hacia afuera, lo doblamos hacia afuera, seguimos hacia afuera, seguimos hacia afuera. Si podéis doblarlo una vez más, así para afuera. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner en el platito. Voy a sacar el romero. Lo vamos a poner en el platito, al lado de la vela blanca. Hay que dejar que se consuma en totalidad la vela. Se tiene que consumir totalmente. ¿Qué haremos cuando se consuma la vela? Lo que quede de la vela y el papel lo tiraremos fuera de nuestra casa, a la basura. Lo cogemos, un trocito de papel, aluminio, albal, en una servilleta, lo que queráis, lo cogéis y fuera de casa. Es ideal. Es una energía súper buena cuando es luna menguante para quitar todo lo que no queremos. Si lo hacéis, por favor, dejadme qué tal os ha funcionado en comentarios. Os recuerdo que cualquier consulta lo podéis hacer a rebecaysusrituales@gmail.com. Si no, también podéis seguirme por Instagram en rebecarituales. Bueno, amigos, que tengáis una estupenda tarde y espero que este tip, este pequeño ritual, os sea de mucha ayuda. Gracias por seguirme.